siempre hemos sido una banda, creo, que ha mirado más adelante que hacia atrás, ¿no? Pocas bandas habrá que celebren un 20 aniversario creando 20 canciones nuevas, ¿no? Y no sacando un directo, mirando para atrás. Y encima Berry lleva una velocidad de crucero, ¿no?, que no para nunca. Y a veces te están ocurriendo cosas realmente importantes y guapas y necesitas darle al pause y decirte, mira lo que estamos haciendo. De fuerza a mí mismo a decir, tú disfruta de lo que está pasando porque está pasando realmente, ¿no? Pero es que ya estás pensando en la siguiente pantalla, que es mañana te piras a no sé dónde, te vas a, o sea, Australia, lo que sea, ¿no? Y luego ya aterrizas y estás pensando ya que veas a la Razmataz. O sea, todo va así, ¿no? Entonces siempre hay una siguiente pantalla y a veces te cuesta eso, darle al pause y decir, claro, cuando empezamos, con los primeros tres discos no salíamos de Euskal Herria, ¿no? Entonces, claro, todo Dios te decía, es imposible, o sea, eso sí que lo he vivido mil veces. ¿Para qué vas a ir a tocar no sé dónde? Si al final estás haciendo un favor al del bar de allí, no sé qué, esas. Por ejemplo, en el final de gira del Dembora, del Polígrafo, ahí haciendo un sold out en la Riviera un mes antes del concierto, eso. Ese tipo de cosas que dices, como un poco el sueño hecho realidad. Y yo nunca he tenido ese objetivo de hay que conseguir no sé qué, pero te das cuenta que, joder, que es posible, ¿no? Ojalá haya más bandas, ¿no?, que les ocurra esto, porque si trabajas y con constancia y un poco de, yo qué sé, hay mil factores, ¿eh?, para que se vaya toda la mierda también. Pero bueno, por lo que sea, pues nos ha tocado, ¿no? Entonces creo que hay que disfrutarlo también. Yo personalmente creo que si Berry Charrac no cantase, no hubiese cantado en euskera, si hubiese decantado por otro idioma, no estaría ahora mismo donde está. No sabemos si cantando en inglés llegaríamos a más gente o no. Es una pregunta que nos hacen muy a menudo, pero cuanto más lejos nos vamos, no nos la hacen. Siempre que hemos trabajado a la hora de hacer discos con productores, nunca se han cuestionado el por qué cantamos en nuestra lengua, ¿no? Les parece lo más normal. Lo curioso sería que cantásemos en inglés. Para ellos sería muchísimo más absurdo. Entonces, claro, a nosotros se nos hace absurdo y ridículo muchas veces que esa pregunta nos la hagan cuanto más cerca de nuestra casa, ¿no? Es como, ¿en qué idioma voy a cantar, no? O sea, es mi idioma, ¿no? Es el idioma en el que mejor me expreso. Viéndolo ya con perspectiva, la gira del pasado disco, del Dembora, que duró 3 años, estuvimos tocando en festivales, mogollón de giras, pasaron un montón de cosas chulas, nos dieron premios, no sé qué, bueno, pasaron ahí, fue como una gozada y a la vez tuvimos la sensación de que tuvimos mogollón de tiempo también para nosotros, para descansar, para estar en casa, desde el anterior disco, ¿no? Que aprendimos a dosificar y a expandir en el tiempo las giras o los momentos de curro de lanzarte a la carretera y demás, dosificándolo de manera que bueno, que tengamos tiempo también para nosotros. Creo que ha sido un balón de oxígeno de la hostia que nos ha dado, que está muy guay, porque si no, es verdad que explota. Es una profesión muy intensa, hay muchas veces que pasas mucho tiempo fuera de casa y que tienes mucho un ritmo de vida muy acelerado, pero luego también empiezas a sumar, igual tienes sí, bastante más tiempo libre que un montón de gente. Aprender a dosificar y aprender a repartir eso a partes iguales es importante y creo que lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo y es positivo. No solo funcionar con el corazón, sino también con la cabeza, no solo con la cabeza, pero a buscar el equilibrio, ¿no? Tienes total libertad, o sea, estás encima de todo el proceso. Tú te sacas el disco, tú te haces tus giras, tus errores te los comes tú, pero tus aciertos también. Es aprender a gestionar eso de alguna forma. Cometes errores como el que más, ¿eh? Pero también aprendes.